Vamos a compartir esto de juguete y arte con Elia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, buenas tardes, bienvenido, adelante. Gracias, estoy muy honrado de estar aquí. Me han hablado cosas bonitas de este taller. Ah, sobre todo, pues todo lo que se realiza aquí en Juguete Arte, pues prácticamente son diseños que va enfocado a lo que es nuestra flora, nuestra fauna, nuestras tradiciones que tenemos en la Sierra Norte y también como la comunidad. Entonces, todo lo que se realiza aquí, o sea, alguien que compra una artesanía no se lleva solamente lo que es la figura, sino se lleva la historia detrás y lo que representa cada pieza. Aquí tenemos las piezas como esta, que es el tequio, representa lo que es pues un día de colaboración material que damos aquí en la comunidad y lo que ya es tradición en los pueblos de la Sierra Norte. Se dice que dentro de las comunidades existen lo que son guardianes, como esta pieza que está acá. Existe también los nahuales, que también parte de las historias que nos contaban los abuelitos de la comunidad. Así también las brujas, ¿no? Las brujas que existen, bueno, decían brujas buenas y blancas, ¿no? Y tenemos lo que es la curandera, la viejita que está con la escoba, pues es una curandera, ¿no? La que hace todo el rito de la medicina tradicional. Lo que es, esta pieza es muy representativa para nosotros porque es el Benegawi, representa la fiesta, el color, la alegría de la fiesta y la banda de música, ¿no? Que somos afortunados en tener lo que son la banda de música, lo que es la marimba en la comunidad. Como decía, ese es el Nahual. ¿Qué piezas tan bonitas? Fíjese que tiene un estilo muy diferente a los alebrijes. Así es. O sea, este es un... Nunca he visto algo así. Están como muy... muy diferentes, muy distintos a la artesanía típica que la gente hace un tallado de un animal, pues muy común, pero esto es algo novedoso lo que estoy viendo. Así es, y bueno, y sobre todo, el proyecto es muy bonito, ¿por qué? Porque toda la pedacería que anteriormente ya no es madera comercial y se iba al desecho, nosotros estamos utilizando para hacer un producto y que le da un plus más, ¿no? ¿Por qué? Porque es madera de la certificación que se tiene en Capulalpan, de lo que ya es desecho, nosotros la aprovechamos. Ahorita el taller, ahorita pasamos al taller y ver, ¿no? Desde ahí cómo se realizan las piezas. Entonces, miren, aquí representamos nosotros nuestros juegos tradicionales, lo que es en la sierra y lo que es en Capulalpan. El niño del papalote, el niño del aro, el niño del trompo y el seco, y parte dentro de los oficios que aún hay en la comunidad, como es el abuelito, el leñador. Lo que es un campesino, este se llama Chavenco, es una historia real, este señor sí, que acompañaba en los velorios. Ajá, y que a todo el mundo saludaba y todo el mundo era su familia, ¿no? Que él decía, aunque sea vengo, aunque sea para espantar los perros. Así es. Me contaron la historia. Ah, pues está representada esta figura en esta persona que sí existió. Y dentro de lo místico que se dice de la comunidad, como es el diablo de la tienda encantada, no sé si fueron al mirador de la cruz, ahí se decía que cada 24 de junio se abría una tienda muy grande y se quedaban encantadas las personas, lo que es la marlacigua, el búho, los duendes, y pues ahora sí que... ¿Y este estilo de artesanía, digamos, de dónde es? Nunca he visto algo así. O sea, ustedes... ¿Iniciaron este estilo, por decir, esto es un estilo de hacer una... Así es, sí, nosotros, cuando fue nombrado Capulalpan como pueblo mágico, no teníamos una artesanía auténtica que nos representara, pero sí nos dimos a la tarea de con el diseñador Leonardo Trujillo, empezar a hacer una artesanía, pero que fuera desde el diseño, desde la creación y desde parte de la historia que tuviera la artesanía. Única, porque uno va a cualquier lugar, supongamos un ejemplo, Juxtlahuaca. Uh-huh. Allá ves las máscaras de los diablos que se sabe que son de Juxtlahuaca. Así es. Ves los alebrijes, son de Arrasola. Pero ahora que estoy viendo esto, pues dirán, pues son de Capulalpan. Sí, la gente los va, inmediatamente se va a saber, nunca he visto algo así. Hasta los trompos son diferentes. Ah, mira, pues los trompos, ahorita pasamos al taller, estamos ahorita trabajando trompos. Y desde los mismos souvenirs... Salen desde las mismas piezas que y tenemos. Y este espejo me gusta. Ah, mire, todos los muebles que ves aquí están elaborados aquí en el taller, en la carpintería, y con maderas que ya son de desechos, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pues mira, esta ya está, pues ya es madera vieja. El concepto que se le quiso dar es, pues, utilizar todo lo viejo. Esta, pues, son viguetas de corazón de que,
ya tuvieron un uso dentro del techado y ahora nosotros la curamos para hacer este trabajo, lo que es el mostrador. Esta me gustó, fíjate, lo, para una mesa en una cabaña, un no, escritorio. Pues ¿y esto lo venden? ¿O esto sí, es todo esto. Todos se venden. Ya tienen este. O sea, pues, si alguien quiere comprarlo, me gustó esta mesa, así es, te la llevas y hacemos otra. O pues tiene ese mueble que parece como un caballito. Así es. Toda esta madera se queda en el bosque como madera de desecho. Y de ahí, pues nosotros podemos sacar un producto y está a la venta. Claro, son bancos estos, así mesita. Es. Qué bueno. A ver, vamos a dar unos precios para que la gente tenga. Por decir, esta mesita. Esta mesita con sus dos banquitos están en 4,500. Perfecto, ¿no? Muy bien. Y supongamos esta mesita. ¿Dónde está? Esta mesita está en 5,500. Y el escritorio que me gustó para llevármelo a una cabaña que voy a hacer en la montaña. Este está en 5,000 pesos. ¿Qué incluye qué? Incluye este, todo lo que es el mostrador. Ah, o sea, todo el mueble, digamos. Ajá, el mueble. El espejo, ese está en 7,000 pesos. Pues sí vale la pena, ¿sabes? Sí vale la pena porque para un escritorio de una cabaña, uno necesita muebles así, que el tiempo haya hecho su labor. Así es, y sobre todo el valor. Nosotros manejamos dentro de los valores el valor ambiental, el valor social y el valor cultural, ¿no? Eso es lo que representa todo lo que es nuestros productos aquí del taller de juguete arte. Le felicito, y la manera como se expresa se me hace muy bonita. Y el estilo. Ahora yo cuando veo una artesanía de estas, diré, esa artesanía es de Capulalpa. Así es. Que encontraron ustedes algo que se llama un elemento distintivo, que es único de aquí. Eso es lo que representa en sí Capulalpa. A ver esta pared que voy a ver aquí. Ah, mira, esta es con toda la pedacería que sale del taller y de las carpinterías. Entonces, mira, lo que hicimos tanto para exhibir lo que son los juguetes, como el modelo, ¿no? Qué bonito. De la pared. Hasta su mostrador es diferente, puros pedazos de madera, para hacer como un mueble. Y también, bueno, todo, ¿no? Desde la puerta, desde el marco de la puerta, todo eso, el concepto que se le da, pues. ¿Y quién es el diseñador de esto? Fíjate que el diseñador no está aquí, está es de Ecuador, el diseñador, y con él estamos trabajando desde el inicio del proyecto. Esto es un resultado de los niños. Mira, este es bien importante mencionar que nosotros cuando vamos a hacer una colección, como esta que es la colección El Remedio, está basada en la medicina tradicional, damos un taller a la comunidad y los niños representan ellos cómo se imaginan lo que es su guardián del monte, lo que es su mal de ojo. Entonces, este es un resultado del taller de los niños. Tuvimos 40 niños dentro del taller y cada juguete es diferente, ¿no? Entonces, es el resultado del taller de los niños. ¿Este juguete cuánto cuesta? Ese no tiene precio porque es el resultado de esta es una exhibición. De una exhibición de los niños. Ah, okay. Lo que ellos imaginaron, lo materializaron ustedes. Así es. Es como las piezas de animales de la región. Estos están en 300 pesos. Ya los de colección, que son de edición limitada, estos y los que están en la pared, abarcan desde los 1,000 pesos hasta los 2,500 y 3,000 pesos. Pues le felicito, me gustó. Algo novedoso para mí. Porque uno está acostumbrado a ver mucha artesanía, pero pues muy parecida. Uh-huh. Pero lo de ustedes sí es algo diferente. Sí, así que quiero decirle que tiene mi atención. Pues, gracias por haberte dado el tiempo de conocer lo que hacemos en la comunidad. Y sobre todo, por también somos un grupo de mujeres, somos una sociedad cooperativa que trabajamos todo lo que es nuestra artesanía. Vamos al taller para ver cómo hacen algún juguete o algún... artesanía. ¿Cómo está? Mucho gusto. Estoy fascinado con lo que he visto. Sí. Qué cosas tan más bonitas, únicas piezas. Así que quiero que nos muestre algún trabajo que ya esté avanzando para que nos demos un poquito cuenta de la producción. ¿Quieres hablar un poquito del desecho que? Sí. A ver. Mira, acá Capulalpan tiene un manejo forestal sustentable. Sí. Por medio del comisariado. Entonces, hace muchos años se hacía el aprovechamiento y estas partes de madera se quedaban en el monte. Claro. Entonces, viene siendo también un material combustible en posibles incendios. Ah, ok. Entonces, este proyecto de mujeres se va a la colecta, a colectar ese tipo de madera para que en su momento se habilita y ya se estén sacando las piezas de las figuras que acabas de ver allá en la galería. Tiene su...
Los trompos, yo de niño jugaba los trompos, me acuerdo. Ah, pues mira, ahorita vas a jugar una, a ver si recuerdas. Sí, no, sí me acuerdo. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Así es. Pues te quiero felicitar, la verdad que está muy bonito y qué bueno promover ese tipo de artesanía. Y además, lo más importante es el respeto por el bosque, que sea sustentable y hacer algo distintivo, algo diferente a la artesanía comercial común. Sí, cada cosa creo que aquí es única. Estos son imanes, de lo mismo del bosque que ya nos aprovecha. Nosotros también aprovechamos estas piezas, ¿para qué? Para poner, bueno, viste, el guardián del monte que está entrando, que es nuestro, pues es nuestra, lo que nos cuida, lo que nos protege. Entonces, tiene mucha representación para nosotros y están dentro de los souvenirs que vendemos aquí en la tienda, ¿no? Muy bien. Excelente. Ah, bueno. Bueno, muy bien, con esto que he grabado ya me doy una idea y aquí tiene sus orígenes. Cuenta leyenda que existe en lugar de las montañas. Las colecciones, qué es lo que representa. Te voy a dar la información donde viene la historia y de verdad que es muy bonita. Y pues ahorita pasamos a la láser, vamos a sacar un imán, no sé si traes el logo de Radio Mojarra y lo podemos sacar. Ella hace letreros también. Ah, también, mira. Para una hacienda. La láser pasa a esta área un poco tirada, pero bueno. Aquí nosotros con esta máquina sacamos lo que es letreros. Igual ves con la misma madera del bosque que se queda. Entonces, pues ya hacemos trabajos de este. Bien hecho. Esto se ve muy, muy bien hecho. Que lo hace la máquina. Así es. Esta de técnica se llama pirografía. ¿Cómo? Ajá, impresión láser o corte láser. Bueno, esta máquina lo que ya es que graba y corta, ¿no? Y diferentes materiales. Lo que es bueno, corta piel, graba piel, marca lo que es madera, piedra. Vidrio. Ah, ¿esto lo hace la máquina? Esto es lo que hace la máquina, lo que es los, este es un imán. Y los llaveros, ya hace todo este corte. Ah, qué cosa, muy detallada. Ah, qué bonito. Son trabajos bien hechecitos. Muy bien, no me queda más que felicitarlos y desearles suerte con su proyecto. Voy a incluirlos en un documental que haré de aquí de Capulalpan, como una parte colorida, alegre y bonita de este pueblo. Así es. Pues gracias por tu visita y bienvenido a Capulalpan. Y pues cuando gustes, estamos aquí. Gracias a usted. Gracias, muchacho. Sí, mucho gusto. En la torre. Ya que trabajaron, les acepto uno como regalo, pero háganme 10 más, se los pago y yo se los voy a regalar a mis seguidores. Porque cuando vean eso, van a decir, dame uno, quiero uno de esos. Siempre me pasa, pero yo ya voy a estar lejos de aquí de Capulalpan. Me los voy a llevar y yo se los regalo o se los cobro a como me hayan costado, porque me van a decir, yo también quiero uno. Yo ya sé lo que... Vamos a hacer la compra en Juguete y Arte. Muéstrenme los imanes que hizo Edgar. Son imanes y atrás le puso ya también Capulalpan Toys. Este pega en el refrigerador. Así es. Y ahí queda. Ah, sí. Lo voy a pegar aquí. Miren, muchachos, esto lo voy a mandar para Estados Unidos. ¿A cómo son? Me dijo que era un Diego Rivera por todo. ¿Cuánto? 500. ¿500 pesos? No. ¿Está bien? Entonces le pago. ¿Dónde está mi cartera? Yo me encargo de mandarlos para Estados Unidos. Dale. Me los llevo aquí en la macetita y me da el este. Lo voy a leer. ¿Sí? Lo leo y se los voy a grabar aunque sea el principio. Está bien. Y cuídense mucho y gracias por todo. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Buen día. A ver, te encargo ese. Bueno, muchachos, aquí pagué 500 pesos por esto. Cosa hermosa, ¿no, Jackson? Este me lo regalaron. ¡No, Jackson! Piensa que es comida. Qué cosa tan más bonita.
voy a mandar para el gabacho para que Nayeli los tenga y darles una artesanía nueva. Y son de aquí de Capulalpan. ¿Cómo ves? Qué belleza, ¿eh? ¿Cuántos serán? 2, 4, 6, 7, 10. Está padre esto que dice acá, dice, mira. En este pueblo viven unos seres coloridos llamados venegaus. Una vez que te dan de comer, entras en una dimensión de la que ya no hay salida. Con los sabores te recorre una felicidad desbordante que envuelve todos los sentidos y causa que se sientan deseos profundos de quedarse a bailar la música que emerge de la boca de todos y que hace que la vida sea una fiesta infinita. ¿Qué le parece? Me parece sensacional. ¿Quiere quedarse en esta dimensión? Ahí me voy a quedar en el viaje. Y sabes, quiero mostrar, ya voy a empezar a regalar, muestra la gorra. Miren, muchachos, esta señorita quería una gorra y dice, ¿vendes gorra? Le digo, sí vendo, pero no traigo. Esta yo me la traje para el viaje, nomás la usé una vez. Y aquí está el Jackson, edición que hicimos. Es la única que se hizo en una demostración. Me la dio Xplex. Nunca se hicieron porque el molde, no sé. Vive México, Radio Mojarra. Ya voy a empezar a regalar mis cosas. Te la regalo. Muchas gracias. Te la regalo como... Es que no traigo más gorras, sino traigo una nueva. No, usted no se preocupe. Pero es de la suerte, yo ya le dije. Ese es parte del viaje. Y ya voy a empezar a regalar todas mis cosas. Siempre al final del viaje yo regalo la ropa que usé. No la puedo vender porque ya está usada. Pero hay radioescuchas que dicen, regálame algo. Entonces lo voy a hacer como lo dicen en Argentina. Ya en el camino iré regalando mis playeras, mis cosas. Y yo ya en México puedo obtener más, ponerme otra ropa nueva y seguir con el viaje. Vamos a grabar ahora la calenda y los niños del conservatorio. ¿Cómo se llama? Y de la música sinfónica, de la banda sinfónica de Capulalpan de Méndez. Vente, mi Jacksonville. Súbete, corre. Eso.